estatuas, joyas y restos de la familia de un orfebre han sido descubiertos por arqueólogos egipcios en las afueras de Luxor. Una tumba repleta de momias de más de 3.000 años de antigüedad ha sido hallada por arqueólogos egipcios en la necrópolis de Abu el Naga, ubicada en el Valle de los Reyes, Egipto. En el banco oeste del río Nilo, este enterramiento, que pertenecía al prominente joyero llamado Amenemhat, se enmarca en la dinastía 18 del periodo denominado por los historiadores Imperio Nuevo de Egipto, según el Ministerio de Antigüedades de Egipto. En concreto, la tumba descubierta se remonta a 1400 años antes de Cristo. En el enterramiento junto al cuerpo del orfebre, que yacía en un ataúd decorado, fueron descubiertos los restos de su mujer y de su hijo, así como estatuas, momias, joyas y otros objetos. El ministro de Antigüedades, Khaled Al-Anani, precisó este sábado que los trabajos todavía no han terminado y que el equipo de arqueólogos sigue trabajando para encontrar más objetos y más tumbas. Además, agregó que la tumba se remonta a la dinastía 18 de Egipto. El sitio incluye un patio y un nicho donde se encuentra una estatua del orfebre Amenemhat y su esposa y uno de sus hijos, así como dos ejes funerarios, dijo el ministerio en un comunicado. Los ingresos por turismo de Egipto crecieron un 170% en los primeros 7 meses de 2017, alcanzando los $3.500 millones, según las autoridades, en una noticia bienvenida para una economía fuertemente dependiente del sector de divisas y empleos.